Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo. Acabamos de volver de quedar con una española porque nuestros propósitos de año nuevo está conocer más gente. Y nada, hemos estado muy a gusto, hemos ido a tomar un café, un donut, hemos dado un paseo y ahora hemos llegado a casa y en nuestro plan del día tenemos quitar toda la decoración de Navidad. Pero aprovecho para poneros al día. Hoy es sábado, mis padres se fueron el miércoles y los días antes de que ellos se fueran estuvimos, pues bueno, en Big Bear fuimos a recoger una mesa que vi por el Facebook Marketplace y me encantó. Y es una mesa de madera de pino, o sea, llevaba mucho tiempo buscando una mesa de madera real para cambiar la nuestra, porque como sabéis la hicimos nosotros, pared literal, y encima de la pared tenía cola, la cola se estaba yendo y bueno, no me parecía como la mejor opción como para tener un niño que todo el rato suelta comida en la mesa, la coge, la suelta. Compré esta mesa con 6 sillas, Pau, sí, ¿no? $75. Mi padre, antes de irse, nos la lijó, quitó todo, o sea, está ahora como yo la quería, como madera virgen, sin tratar, sin nada, me parece súper bonita. Al principio era muy naranja, como muy antigua. Es una mesa más grande donde vamos a poder comer, pintar, dibujar, todo. O sea, literal, me imagino ahí a mis niños, me hace muchísima ilusión. Pues de eso, el miércoles fue un día pues más difícil, pues porque eso, porque se fueron. Papá, ¿estrenando mesa? Sí. ¿Cómo se siente? Genial. Teníamos que haberla terminado antes. ¿Estás contento? Cuando estaba José Carlos y Juan Carlos. No, pero te puedes quedar más. Sí, pero... Todo el mes de noviembre en España con gente, el mes de diciembre Pau ha estado aquí, no ha estado en la oficina, entonces como que hemos estado acostumbrados a estar rodeados de gente haciendo planes y al irse mis padres, al Pau volver a la oficina, de repente nos hemos quedado Noa y yo en casa solo, encima yo he estado también un poco resfriada, Noa no ha estado durmiendo súper bien, ha sido como una vuelta a la realidad un poco... Estoy, me he tomado unos días para no grabar. Ahora, yo digo, nuestro año empieza cuando se han ido mis padres. Toca quitar todo lo de Navidad, darle un refrescón a la casa y empezar el año. Y eso vamos a hacer. No está durmiendo. Hemos sacado las cajas de Navidad y el árbol, todo, el pueblo. Tiene que irse. Ya es hora. Ya hemos quitado todo lo del salón y ahora me he venido a la habitación de Noa. Me da bastante pena porque nunca os enseñé este arbolito con los adornos que trajo mi madre de España. Había comprado en el Black Friday en Zara Home
Por ejemplo, estos candy cane súper monos, muy monos, con la brillantina y esto como de terciopelito. Y a Noah le ha encantado jugar con ellos. Estos sí que los habéis visto, son de Anthropologie y me los regaló mi suegro cuando vivíamos en Seattle. Este nos lo regaló este año, es un pequeño koala, mi amiga Claire, porque el marido es australiano. El Papá Noel este, que es para una foto, pero mis padres le pusieron una dedicatoria cuando las navidades que Noah nació, las navidades anteriores. Este ya lo tenía yo, este lo compré nuevo también este año, que es un perrito, y este lo compré yo en España. Eso voy a dejar todo el año, me parece guay cuando le da la luz. Y ahora toca quitar el faldón, que es precioso, o sea, es que me parece súper súper tierno, de terciopelo y lino. Por el otro lado es de rayitas, pues si algún año nos cansamos. Tenemos nuestra comida de hoy, que son tacos. Ha pasado un rato, hemos quitado todo lo de Navidad menos el árbol, porque estábamos esperando a que se despertase este señorito de aquí, porque no hemos tenido la decencia de sacarnos una foto en familia delante del árbol en toda la Navidad. Entonces, pues tenemos que sacar la foto ahora después de comer y quitar el árbol. Pau ha estado preparando tacos mientras yo he estado editando este vídeo. ¡Gordito! No, hasta así, porque ha comido su comida y ahora va a comer también algo de tacos. Y está viendo la comida, se la está poniendo ahí Pau. Está la tortilla. Está viendo la comida y es como, dame la comida, déjate de rollo. Y yo estoy prácticamente igual, tengo bastante hambre porque desayunamos un donut pelado y mondado con un café a las 8 de la mañana y son las 2 menos cuarto de la tarde. Vamos a comer, hacemos eso, quitamos el árbol y una cosa menos en la lista. ¿A quién le gustan los tacos como a su mami? ¿A quién le gustan los tacos? Guapo. No, tu agua. Hola, hola. Buenas. ¿No os extraña que esta mañana no hemos llamado? No, lo pasaba bien con... Esta mañana habéis llamado. Ah, es verdad, es verdad. Hemos llamado mientras llegaba esta chica. Luego Pau ha colgado porque ya llegaba esta chica de toda la vida. Señora en batamanta, cafelito caliente, son las 5 y 20, me he quedado dormida leyendo y ahora vamos a quitar el árbol de Navidad. Ya hemos sacado la foto en familia y mientras Noah echa sus 10 últimos minutos de siesta, los papis van a quitar el árbol. Me da mucha pena porque además el hecho de que todavía hace como fresco y así es como que te hace sentir todavía es Navidad, pero no. Ok, Google, apaga árbol. No. Espera, desactivarlo.
digo espachurrarlo, digo... Así de menos 20 de la tarde, he estado desde que terminamos con el árbol y todo lo de Navidad editando este vídeo, porque siento que así es como más me cunde cuando voy grabando y editando a la vez, porque eso que hacía antes cuando no tenía hijos, básicamente de dejarme los vídeos para editarlos otro día, eso que lo disfruto un montón porque son días como de sofá o de ordenador, de estar tiqui 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 editando, que es una de las partes que más disfruto de grabar. Ahora me crea bastantes nervios porque o tengo que estudiar, o tengo que estar con Noah, o tengo que hacer de comer, o como que hay muchas más tareas, así que así poquito a poquito me voy dando menos cuenta. Pausa ha ido a hacer algunas devoluciones que teníamos que hacer, o sea, eran de Amazon pero tiene que ir a Whole Foods. Seguro que os apostáis que viene con algo para cenar bueno. Yo tengo ganas de darme un mega baño, ponerme a leer, porque no os he contado, pero mi regalo de Navidad ha sido un Kindle y estoy enganchadísima a la lectura y súper contenta porque todo el tiempo que le doy a eso se lo quito a este de aquí. No es un propósito, son cosas que me gustaría hacer porque sé que me hacen bien, no es ni siquiera como para mejorar quién soy, pero porque sé que me hacen bien. Es volver al deporte, o sea, yo sé que doy clases y que de vez en cuando hago deporte, pero no tengo la rutina, sabéis, que he tenido en los últimos 4, 5 o incluso 6 años, no sé, hace ya mucho tiempo que hago deporte y ahora estoy en ese momento en el que... sé que me va bien hacerlo, pero como todos, tengo pereza y es como que sé que le doy vueltas, lo pospongo y que eso no me ayuda, pero es la realidad. Y cada vez la pelota se me hace más grande porque al final, en cuanto llevas 3-4 días haciendo deporte, el cuerpo sabe su rutina, te lo pide solo. Pero es el hecho de sacarse esta ropa, ponerse la ropa de deporte y de montarse la bicicleta o ponerse a hacer barre. Me gustaría hacer bici, como porque me apetece una sesión de cardio a tope. Eso me da mucha más pereza que hacer barre, así que creo... que me voy a meter los leggings, me voy a meter un sujetador deportivo y voy a hacer una clase de barre guiada. No la voy a guiar yo porque me apetece también eso, como dejarme llevar, aprovechando que Pau se está encargando de Noah esta tarde. Y después de eso sí acostaremos a Noah y igual me doy el baño o igual me ducho y me tumbo en el sofá a leer mi libro. Solamente quiero que llegue ese momento. Ayer cené y directamente fui a la cama, ni tele, ni móvil, ni nada. Me leí 12 páginas, solamente 12 páginas y... Y la sensación de dormirse ahí es que es un gustazo. Encima por la noche, arropadita. Me encantó. No me lío, vamos a hacer deporte. Esas duchas que te saben a literal gloria. Me he lavado la cabeza, me he puesto crema en el cuerpo, o sea, me he hecho la cara, todo súper, súper, súper a gustito. Son las 9, no es un minuto, no entiendo cómo pueden ser las 9, pero por más que intento darme prisa a cenar pronto y así, es que me dan estas horas entre que acostamos a Noah, hoy el deporte, no sé qué. Voy a tomarme una crema de verduras que tenemos hecha, así no tengo que complicarme en la cena. Voy a terminar de editar este vídeo, a preparar el vídeo para mañana y espero para las 10 menos cuarto estar en la cama con mi libro. Os lo voy a enseñar. ¿Dónde estaba? Estaba en el sofá porque esta tarde he estado leyendo. Estoy leyendo La asistenta. Es súper, súper, súper... O sea, te engancha desde el principio. Detrás de la puerta ella lo ve todo. La asistenta. Tiene como nombre de película de Antena 3, pero os prometo que encima es súper conocido. Creo que es viral en TikTok y no sé qué. Bueno, yo lo he visto por redes sociales y estoy súper enganchada. Así que quiero terminar mis deberes. Mañana hemos quedado a las 9 de la mañana, por eso la intención o las prisas por acabar todo el trabajo ahora. Porque mañana hemos quedado con nuestra amiga Claire y Matt, con nuestros amigos Claire y Matt a las 9. Y luego tenemos que ir a IKEA a comprar una cosa y no quiero dejarme el vídeo para mediodía porque luego ya es muy tarde en España. Así que nada, espero que hayáis disfrutado este primer vídeo de vuelta a la rutina. Van a ser como más vídeos así, yo creo, en plan como de cómo ordenar nuestra vida para empezar el año. Ahora hemos empezado a quitarlo de Navidad, el deporte,
la lectura. Hay más cosas que quiero hacer, como volver a la costura, limpiar el armario, en plan como refrescar todo, la casa, los armarios, el interior, todo, para empezar el año con la mejor energía. Así que os veo aquí en el siguiente vídeo. Suscribíos al canal para no perderos ningún vídeo y también para apoyarme, porque esa es la forma como de validar mi trabajo, no para mí, yo ya me lo valido cada vez que hago un vídeo, lo publico, leo vuestros comentarios, pero para las marcas y para poder monetizar el canal, esa es la forma, que veáis los vídeos, que os suscribáis al canal, que compartáis los vídeos, que dejéis comentarios. Así que millones de gracias por vuestro apoyo. Tengo muchas ganas de eso, pasar el año 2024 con vosotros aquí en el canal, como siempre intentando hacerlo lo mejor posible. Millones de gracias y nos vemos en el siguiente.